Tardes, buenas noches, estaba yo hablando aquí con la invitada pensando que hoy ya era día 23 de abril y que ya estábamos en el día del libro, que vengo yo acelerada con las fechas, pero no, es día 20. Bienvenidos, es día 20 si nos están viendo en directo. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar ahí. Vamos en... Tiempo de tertulia dentro de un momentito, pero antes vamos a hacer una entrevista a una candidata a una alcaldía de un municipio del sur de la isla. Esta candidata a la alcaldía es para nosotros muy familiar porque es habitual de nuestra tertulia, pero hoy se libera de la tertulia y le hacemos la entrevista en esta primera parte del programa. Les estoy hablando de Patricia León. Candidata de coalición Canaria a la alcaldía del de municipio de Adeje. Muy buenas, Patricia. Muy buenas, ¿qué Cari, tal? ¿Cómo Cari. estás bien? Muy bien. Entonces hoy no es día 23 todavía. No, no, no. <risa> <risa> Yo estaba diciendo, ay, se me ha pasado algo. No, no, es día 20, es día 20. Bueno, Patricia, bienvenida. Gracias, hoy Cari. Te veo desde una perspectiva diferente. Hoy no estás para hablar de los temas que proponemos en la tertulia, sino para hablar un poco de ti. Te queremos conocer y, sobre todo, queremos conocer el programa electoral. Eh, que tienen planteado para estas próximas elecciones, para estos comicios de, de mayo. Conocemos un poquito de ti. Tienes 36 años, yo no sé eso de la edad que no se dice, no se dice. ¿no? Ah, yo no ¿Se tengo se ningún dice? problema, no? Vale. yo no tengo ningún problema. Tienes 36 años, eres abogada, ejerces desde hace 10 años como abogada, estás en el mundo de la política desde hace 4 años y desde hace 4 años estás en la oposición. Sí, sí. Bien, hasta ahí bien. Ahora vamos a meternos en ADG, porque claro, ADG es territorio socialista desde hace 36, 36 años. 36 años, yo siempre digo que... El alcalde actual cogió el bastón de mando en el año en el que yo nací y yo no conozco otro alcalde diferente. 36 años. Bueno, pero ahí estás y ahí te presentas. Sí. ¿Esperanzas de? Pues por lo menos de cambiar mi municipio. Hay muchas cosas que a ah, es un municipio. Pujante, es un municipio que tiene muchas cosas buenas y, y muchas actividades y muchos recursos, pero creo que hay, hay cosas que se pueden mejorar y, sobre todo, las formas a la hora de relacionarse tanto con los vecinos como con los propios compañeros de oposición. Creo que un cambio en las formas, que además fue uno de nuestros eslóganes principales en la campaña anterior, creo que sí me gustaría recuperarlo porque hay, se, se necesita un cambio. de ¿no? Deje Te Necesita es nuestro eslogan actual. Lo mantengo y creo que nosotros somos ese, ese equipo capacitado para, para ese cambio que se requiere. Bueno, pues ahora me hablas de ese cambio, de esas propuestas, de esa forma También quisiera que me hablaras, pero vamos a conocerte un poquito mejor. Como digo, es abogada, 10 años ejerciendo, 4 en la política. ¿Siempre te atrajo la política, Patricia? ¿O por qué, com por qué comenzaste hace cuatro años a, 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 Mira. a hacer política? <laughs> me, a río, hacer me río porque él no está aquí hoy, pero yo siempre le digo, todo esto es culpa tuya, Oliver. <laughs> porque yo nunca me sentí atraída por la política. O sea, sí si es verdad que soy una persona eh, bastante sociable, me gusta participar en los proyectos que hay en, en el municipio, siempre he participado de las fiestas patronales, de cualquier acto que se haga, me gusta compartir pero la política no era algo que me llamara mi, mi atención o sea no estaba dentro de mis objetivos profesionales ni de mis vistas a futuro que tenías un rollo más social sí más... más de ayuda más relacionado quizás incluso con el mundo eh, de los animales uh -huh. incluso me planteé en un momento dado abrir como un centro de acogida porque bueno me gusta mucho eh, Pese a ser cazadora, que la gente piensa que es algo incompatible, pero es, vamos, completamente compatible. Yo siempre digo que yo no maría de esta manera los animales si mi padre no me lo hubiese enseñado, que es también cazador. Entonces, bueno, esos eran mis objetivos o, bueno, ejercer. Hace más de 10 años que estoy ejerciendo porque yo terminé mi carrera con 23 y en cuanto terminé, estuve de prácticas un año y luego abrí mi propio despacho. Eh, ¿Tienes en, ahora tu propio despacho? Sí, sí. Hace pues desde el 2014, en bueno, ¿no? mi propio despacho, sí, con una compañera, ahora ya estoy en solitario, uh -huh. o sea, siempre he sido, salvo ese año que estuve de pasante, siempre he sido autónoma. Pues nada, esos eran mis, mis objetivos profesionales eran ese, desempeñarme en mi actividad laboral como letrada y bueno, en mi parte personal, pues el tema de los animales. ¿Qué pasa? Que hace cuatro años, eh, una persona que, que, era mi, que es mi predecesor, se sentó conmigo a hablar y me, propuso sobre la, me puso sobre la mesa un proyecto que me pareció increíble y me habló de buena gente, me habló de equipo, me habló de familia, me habló de apoyo, me habló de cambiar formas y me atrajo mucho. Y cuando esa propuesta llegó a mi mesa, le consulté a la persona más importante de mi vida. Que es tu padre. Que es mi padre. <laughs> el cual me empujó y me dijo, tienes capacidad, tienes tablas, lo puedes hacer, que... Curiosamente, él sí había visto estas capacidades en mí, siempre me invitó a, no? a intentarlo, no, no, no te lo porque planteado. no me lo planteaba, exacto. Entonces Oliver llegó a, a mi despacho, además, me lo puso sobre la mesa ese proyecto, nunca, fíjate, nunca hablamos de política, Cari, hablamos de eso, de buena gente, de cambiar formas, de buscar soluciones, y me atrajo tanto eh, su forma de ver el desarrollo político, el, la formación del equipo, que dije, pues bueno, pues venga, vamos a intentarlo. Me prometió que me iba a poner en la parte de abajo de la lista, me puso ah, la segunda. La segunda un poco abajo, más abajo que la primera. Dice, el, el, si le das la vuelta, no, esa otra manera la de ver las cosas. ¿Y te puso la segunda sí. en las elecciones pasadas? Sí, en el 2019. Uh -huh. eh, la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa, mis otros dos compañeros, aparte de Oli, han formado parte de mi día a día. Alberto, que el otro día en una reunión de equipo le dije que era como mi hermano, porque en realidad es que al final pasas un montón de horas juntos. Nosotros hemos pasado por una eh, campaña, por un, por un mandato un poco particular por el tema del COVID. Estuvimos casi dos años sin hacer absolutamente nada, parados, con reuniones online, sin poder salir a los barrios. Teníamos un proyecto para esos cuatro años que no se han podido cumplir porque estuvimos con ese parón de dos años. Nos daba miedo incluso reunirnos entre nosotros por si acaso, ¿sabes? Entonces, bueno, nuestro nuestra mandato fue peculiar, pero la verdad es que estoy súper contenta de haber dicho que sí, de haberme me introducido en este mundo y haber aprendido un montón de cosas, un montón de cosas. Me he quitado muchos miedos a nivel personal, de relacionarme con los demás, de abrirme, y estoy súper contenta. Super ¿El primer contenta. pleno cómo fue? La primera desastre, vez que fuiste ahí. Un oh, desastre, porque encima. Yo creo que no he pasado tanto miedo en mucho tiempo, porque encima Oliver, que era nuestro cabezalista en ese momento, no sí. estaba en el primer pleno. Entonces, actuamos allí como pollo sin cabeza, los otros tres sabes, diciendo, madre mía, ¿cómo hacemos? Y él por videollamada, tranquilos, no pasa nada. Es el primer pleno de contacto, pero fue. Fue emocionante entrar en un sitio que, bueno, al fin y al cabo es un sitio en el que gobierna, eh, se gobierna el municipio, se gobiernan los vecinos, se toman decisiones que te afectan en tu día a día, en, en tu precio del agua, en, tu, en tus tasas, en poder llevar al niño a niños fútbol, este, este año cuesta tanto, eh, o sea, las cosas cotidianas. Fue emocionante, fue un momento que voy a recordar siempre. Fue un desastre, pero fue muy, muy emocionante. ¿Te has sentido frustrado alguna vez en estos cuatro años en algún sí, pleno? Sí, muchas veces. Sí, ¿Por qué? Porque eh, ejercer la posición en un municipio donde hay mayorías absolutas, donde tú intentas defender una postura, te desgañitas, te dejas la piel, intentas que entiendan, y pese a eso te dicen un no rotundo que ha pasado en el 95% de las ocasiones, pues sí te frustras. Te frustras cuando intentas ayudar a un vecino y no puedes, eh, porque no gobiernas o porque no hay pues, esas formas de las que hablaba al principio con el grupo de gobierno. Pero siempre he sabido reconducir esa frustración para intentar sacar un lado positivo y recabar fuerza. He eh, de reconocer que, eh, que esa frustración siempre ha sido más llevadera gracias al equipo. Porque entre todos nos comentábamos, siempre ha sido, es que más que un equipo o un grupo de políticos, hemos sido como un, una asociación vecinal, un grupo de amigos que intentan eh, llevar a cabo un proyecto. Entonces, esa frustración, la verdad que la he tenido, no lo voy a negar, pero la he sabido reconducir. Y me ha pesado menos gracias a mis compañeros, es muy difícil, es un municipio con 36 años de gobierno del mismo partido, de la misma persona, con unas ideas muy fijas, con una manera de ver las cosas muy fija, que muchas veces nos ha costado. Mira, algo tan sencillo como traer un expediente de urgencia al pleno, eh, hemos tenido que luchar para que nos los adelanten. Adelanta, nos vale. Yo entiendo que en el transcurso de, de la vida de un ayuntamiento, en la elaboración de un proceso administrativo, pues hay cosas que no puedes controlar y se puede retrasar un expediente y está ahí, oye, maravilloso. Pero nosotros pedíamos que tuvieran esa deferencia con nosotros de decir, chicos, llevamos esto, os lo adelantamos para que le echéis un vistazo, porque tampoco íbamos a emitir un voto a ciegas. ¿Sabes? Entonces, esas formas nos costó lucharlas, nos costó luchar la digitalización de los expedientes para que nos las mandaran por Dropbox. Hay muchas cosas que nos impedían un trabajo cómodo. Que todo eso, gracias a, al esfuerzo tanto de mi grupo como del resto de la oposición, se ha conseguido y se ha logrado. Y pues, hay concejales que sí que tienen en cuenta en estas consideraciones, otros que no. Pero sí ha habido momentos de frustración muy duros con respecto al trabajo, con respecto a poder ayudar. Pero ya te digo, gracias a mis compañeros he podido reconducirla, la he soportado mejor y hemos seguido para adelante. Quizá lo fácil cuando te lo propusieron, Patri, hubiera sido decir no. Lo difícil fue decir sí. Porque, como es un territorio, como decimos desde hace 36 años, uh -huh. del PSOE en este caso, eh, a lo mejor lo fácil hubiera, deci hubiera sido decir no. Es que, ¿sabes? mira, yo que no. creo que una de las características de mi personalidad es que no me gusta lo fácil. O sea, soy una persona que se siente atraída por las cosas difíciles que te cuentan. Creo que una victoria luchada, sudada, si me permites la expresión un poco soez, es, es la que más saben. Eh, le dije que sí a Oliver en su momento porque el proyecto me llamó mucho la atención a la hora de cómo él las ponía. Hablaba de equipo, de buena gente, de proyectos, de ideas, de ilusión. Nunca habló de votos, de desbancar, de criticar. Me acuerdo que nosotros utilizábamos mucho la frase de nosotros a lo nuestro, nosotros a lo nuestro, en referente a vamos a luchar lo nuestro, a proponer lo nuestro, centrarnos en lo nuestro. Entonces, esa actitud que es la que se mantiene hasta el día de hoy, que es la que yo pretendo mantener en mi equipo actual. Es la que a mí me gusta. Me gusta proponer, hacer una crítica constructiva, ser amable con cualquiera, llámese PSOE, llámese PP, llámese Podemos. De hecho, yo tengo una relación muy buena con toda la oposición, sin ningún problema. Tú lo sabes, Gabriela ha estado aquí. Mi compañera del PP Nadege, Marta, también súper bien. Me gustó mucho eso. Entonces, eso, sumado al apoyo de mi padre, que es la persona referente en mi vida, a la que siempre le pregunto, no es que haga lo que él diga, ya le gustaría a él. Pero sí lo escucho, y para mí es muy importante su opinión. Que él confiara o que viera esas capacidades de que yo sería capaz de, de, pues, de emprender este proyecto fue lo que me empujó. No es fácil y me ha costado lágrimas y ha habido actitudes mmm, con gente querida, con, con mi padre y con otras personas que le han hecho daño. El otro día Dora en su intervención dijo que le había sido un lastre para sus hijos por, por su posición política y yo lo he llegado a ser en algún momento para mi gente querida. Pero aquí estoy no Me gusta lo que hago, lo hago con todo el cariño del mundo, con toda la dedicación que puedo, porque desgraciadamente me gustaría dedicarme 24 horas, 7 días a la semana, pero tengo que trabajar. Eh, pero me obsesiona también un poco que los vecinos vean o sientan que estoy disponible para cuando ellos lo necesiten. Vale, y en ese sentido, ¿cuáles son tus acciones para que los vecinos sepan que estás ahí y estás Mira, dando nosotros cayo? somos un grupo abierto, ¿vale? Nosotros tenemos redes sociales, tenemos un WhatsApp. Eh, yo hago vida en mi pueblo, o sea, yo desayuno en ADG, almuerzo en ADG, meriendo me en ADG, acudo a los actos que se, que se organizan por agrupaciones vecinales, por el propio ayuntamiento, o sea, soy una persona... Accesible, o sea, me puedes encontrar perfectamente un sábado por la mañana en el Mercadona que está en el centro, o en la calle grande tomándome un café o almorzando el maravilloso pollo de nuestro municipio. Yo soy una persona accesible, tengo redes sociales, contesto a los mensajes que se me mandan, y si tengo que quedar con alguien porque así se me solicita, sin ningún problema. Siempre he sido accesible y es algo que que quiero que ellos sientan, que sientan que, que bueno, pues que, que estoy aquí, que me pueden contactar, que les podemos ayudar, que a través de mis compañeros, porque siempre, bueno, somos cuatro, lo bueno, eso es otra cosa que, que me enorgullece, ¿no? que, que entre los cuatro nos hemos repartido el trabajo, hay gente que habla con Alberto, hay gente que habla con Diana, hay gente que habla con Aide, hay gente que habla conmigo, nos sentamos, los ponemos, nos reunimos los cuatro, hay asociaciones que nos han pedido reuniones, nos sentamos, hablamos, somos un equipo súper accesible y esa es una de mis obsesiones, que se vea así que somos gente normal. ¿Te ha costado formar la equipo, formar la lista? Sí. No esos cuatro, sino formar la lista. Sí, sí, te ha costado sí nos mucho. ha costado bastante porque es difícil dar un paso, significarse y visibilizarse en un municipio gobernado hace 36 años por el PSOE es un poco o estás conmigo o estás en contra de mí. Hay mucha gente que ve muchos inconvenientes y ninguna ventaja. Sí que nos han dicho te apoyamos, nos gusta tu proyecto, lleváis muchos años trabajando, pero no se significan por el miedo a esas represalias a no quiero problemas, no me quiero... Que yo lo entiendo, ¿eh? porque una de las cosas que sopesé en el momento que, que se me propuso la oportunidad fue ese... Pues eso, estar en el escrutinio público, esa exposición en la que tú te ves sometida cuando tomas esta decisión, que trae consigo muchísima responsabilidad. Entonces yo hay muchos argumentos que lo entiendo, otros que no tanto, porque bueno, entiendo que ya es hora un poco de romper eso del miedo y de, a ver, es que no queremos, es que a ver el peso. Y dar el Sí, paso. pero tristemente sucede eso. Padre. Sí, sí, sí eso Que llevan un montón de años. Yo lo sé de primera mano. Partido. Lo sé de primera partido. mano y sé qué sucede. Uh -huh. Lo sé de perfectamente de primera mano. Uh -huh. eh, pero claro, es un poco también que tenemos que liberarnos de eso. También te digo que hace un par de años los comentarios negativos que se escriben del gobierno actualmente en redes sociales no existían y ahora existen, con lo cual bueno, pues la gente se va liberando de esa carga. Pero sí reconozco que hemos sudado para conformar la lista. Además es una lista, nosotros publicamos un vídeo hace poquito, no hemos hecho la presentación, pero es una lista muy compensada, tanto en el número de hombres y de mujeres, como en juventud y experiencia, como en gente muy formada y gente con trabajo sin, sin cualificación, me refiero a estudios específicos. O sea, creo que es una lista muy compensada de la que me siento muy orgullosa, yo siempre le digo a ellos que son unos valientes, que significarse y ponerse en lo difícil, Dice mucho del carácter que ellos tienen y de las personas que son. Me siento muy orgullosa de los 21 compañeros que van conmigo. Ahora hablamos, Patricia, de las cosas buenas que tiene deje del programa electoral. Pero antes, ¿qué cosas malas tiene deje ¿Qué es lo primero que, si tú eres alcaldesa, irías a atajar? La forma. La forma. La la forma. Todo el rato hay hay... lo de la sí, forma. Sí, es que, mira, deje tiene muchos proyectos buenos, ¿vale? Nosotros, cuando entramos en, en la oposición, una de nuestras premisas era no decir no por el no. Es decir, eh, cuando se nos proponía un proyecto, se nos ponía sobre la mesa un, un expediente que nosotros entendíamos que iba a tener un resultado positivo para los vecinos y vecinas, nuestro sí estaba claro. No, nunca rechazamos algo por venir de. Sin embargo, en ADG sí que se selecciona gente, según tus preferencias, según pertenezcas a un sitio o a otro, estés en una agrupación o en otra. Nosotros hablamos mucho de igualdad de oportunidades. Todo el mundo tiene que tener las mismas oportunidades, tenga el carné que tenga. Vale, y eso en deje no se respeta. Cuando hablas con los jóvenes te dicen que a los viajes siempre van los mismos. Cuando hablas con gente con problemas en la inserción laboral te dicen que los convenios siempre traen los mismos. Entonces, esa forma, esa igualdad de oportunidades creo que es lo primero que no se respeta en deje Una de las, de las cosas que yo tengo súper clara es que mmm, a mí me va a dar igual si tú votas a este o a, al otro, o si te posicionas aquí o te posicionas allá. Creo que cuando tú asumes la dirección o la representación pública de un ayuntamiento, de una sociedad, de un, una agrupación, tienes que pensar en el interés general, no siendo egoísta. Entonces, esa imparcialidad es lo primero que yo quiero poner. Yo siempre digo, y además lo creo firmemente, y si no es así, el tiempo me quitará la razón y me podrán sacar en otra entrevista para echarme la en cara. Que. ¡Grábala, Héctor! ¡Grábala! El realizador, que esté ahí. Que la política no debe ser algo que se profesionalice, o sea, uno no se puede dedicar a la política eternamente. ¿Vale? Yo creo la limitación del mandato para evitar lo que está pasando en ADEGE, que es esa selección de gente para mantener el poder, esa falta de igualdad de oportunidades. Eso es lo primero que yo cambiaría de mi municipio. Bueno, el programa electoral, ¿cuáles son las prioridades? Mira, la prioridad, lo hemos hablado aquí alguna vez, ADEGE necesita, es urgente las viviendas, ¿vale? Nosotros en una de las propuestas que hemos hecho o que vamos a hacer es la cesión de suelo gratis a aquellos constructores que incluyan en la construcción pisos baratos para los jóvenes. Nuestra juventud lo está pasando muy mal, sus sueldos son precarios, no pueden acceder a una vivienda, lo hemos hablado un montón de veces, es imposible, es casi como una utopía salir de la casa de los padres. Hablamos también de pues formar a la gente para que ellas tengan más, mayor oportunidades laborales. Eh, que se puedan insertar de manera cómoda en el, en el, en el mercado laboral. Hablamos de recuperar la recogida de, los de la basura todos los días y la limpieza de las calles, que es una queja muy recurrente de nuestros vecinos, mucho, porque en Adeje en eh, los domingos no se recoge en todo el municipio la basura y es algo que, que, nos, que nos afecta. Hablamos también de, de parking gratuitos, de perdón, parking públicos gratuitos para los residentes en ADG, Hablamos también de que se construya el, el centro de salud de Costadeje, que es necesario porque nuestros centros de salud están muy, muy eh, saturados. Hablamos también de una residencia de mayores tan absolutamente urgente en la época que nos, que nos ocupa. La pirámide demográfica se invierte, eso es algo que también hemos hablado aquí, y nuestros mayores se merecen tener un sitio eh, que nos suponga el traslado a, a 20 kilómetros o a 25 kilómetros de su hogar. En, una, en un acto que hicimos Coalición Canaria hace un, unos meses hablaba y recuperó esa frase de que todos los adejeros tienen derecho a permanecer en todas las etapas de su vida en el municipio, es decir, cuando les toca estudiar tienen derecho a estudiar cerca de casa, cuando les toca trabajar tienen derecho a trabajar cerca de casa y cuando les toca irse a una residencia deberían tener el derecho de quedarse en adeje. Y esa es una de las carencias. También apostamos mucho por nuestra parte de medianía, adeje sol, turismo, playa, pero adeje tiene unas medianías preciosas. De hecho, el otro día me enteré de un dato que yo no lo sabía, pude hablar con ella, que la mayor cosechadora de papas de la comarca azul está en el municipio. Es una, es una zona muy bonita que ha sido como un poco olvidada o, al, o dada de lado por parte del gobierno municipal y nosotros apostamos por una reestructuración o un, una reinvención de ese lugar. Se puede hacer eh, turismo ecológico, que la gente acuda a ver, pues eso, las cabras, tenemos un ganadero de cochino negro que hace unas hamburguesas riquísimas, eh, que vean cómo se cojan papas, se pueden hacer un eh, tradiciones, eh, hay un grupo en Adeje que se llama Imoque, que hace una, una representación de las tradiciones de gente vestida de la época, pues, potenciar todos esos esas activos que tiene la zona de medianía, que está bastante abandonada, la verdad. Es una zona preciosa, con unos senderos maravillosos, Barranco del Infierno, La Quinta, Taucho, que está bastante olvidada. Esa es una de nuestras propuestas que también recuperamos del 2019. Eh, tengo muchas más, Cari, pero no me quiero alargar en, en esta parte, que a lo mejor es más eh, aburrida. También hablamos de una reducción de impuestos. ADG tiene una renta per cápita alta, pero también hay gente que lo está pasando muy mal. Hablamos de una reducción de impuestos en cuanto a pues, bonificar, eh, reducir tasas, precios públicos. Es importante que la gente tenga la capacidad de tener dinero en su, en su bolsillo para poder un poco salir de esta inflación tan, tan brutal que estamos sufriendo todos. Entonces eso ya se lo has ido Bueno, ya llegará el momento de transmitirlo, pero poco a poco él, lo has ido transmitiendo ellos, sí. a los vecinos. Sí, sí. ¿Qué feedback recibes de ellos? La verdad es que, mira, desde que nosotros hemos hecho pública la lista, cuando salimos a la calle con Oliver, con Alberto, con mis compañeros del mandato anterior, nosotros nunca nos hemos sentido ni malqueridos ni mal mirados. Al contrario, nos han acogido con cariño, nos han dicho, oye, pues muy bien el trabajo, qué bien que se graban, porque nosotros hemos tomado la la dinámica de grabar nuestras intervenciones en el Pleno. Entonces nosotros con nuestro propio móvil grabamos y lo trasladamos a las redes sociales, que ha sido nuestra aliada para que la gente, los vecinos de ADEGE conozcan cuáles han sido nuestras funciones y cuáles han sido nuestras actividades y dentro el último, de último, Preguntadas por los taxis. Sí, 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 es un colectivo que siempre está ahí muy pendiente llevan eh, esperando esas licencias mucho tiempo las licencias son todas de PMR de personas de movilidad reducida eso requiere que el, al encargar el coche pues se va a tardar más hay mucho retraso en la entrega de coches y ellos necesitan saber viven una incertidumbre Continúa. Uh -huh. Están muy preocupados, la verdad. Luego juegas con otra cosa en tu contra en, y en contra de todos, en realidad, que es la tensión tan grande que hay en sí. el municipio de ADE. Tiene una tensión muy grande, creo que el otro día lo comentamos, hay uh -huh. casi 25.000 personas con derecho a voto y solo votan unas 10.000. Uf, son eh, 15.000 menos de las que pueden es, votar. Es un... ¿Qué pasa? Que nosotros también lo achacamos a que a que tiene que ver un poco con la población flotante que existe en el municipio. Pero eso no tiene que servir de excusa y tenemos que intentar mover a la gente, intentar eh, integrarla a nuestro proyecto, intentar que se sientan atraídos, que vean un cambio de formas, un, una manera diferente de gestionar eh, nuestro municipio. Tenemos es complicado, que ¿verdad? Porque también lo hemos hablado contigo y cuando ha estado aquí Fátima sí. de, de Arona, eh, la multiculturalidad, hmm. eso a la hora de, de hacer el programa electoral y de llegar a la gente también es un es difícil. Una cosa que hay que tener en cuenta. Es sí. difícil. Y nosotros. Eh, además, creo que el otro día lo dije y lo recupero aquí también. Cuando hablamos de canariedad, no me, no me refiero al haber nacido aquí, me refiero a la persona que vive, que discurre en nuestro municipio. Y eso para mí es un canario, eso para mí es una dejera o una dejera. A esa gente va dirigida nuestras políticas. Me da igual que hayas nacido en Venezuela o en Argentina. Me interesa que vivas aquí, que nuestras políticas te afecten, que nuestros proyectos te afecten. O sea, es difícil, es muy difícil, pero es trabajo de los políticos saber llegar a esta gente tanto a personas extranjeras como a no hablantes en castellano, que también hay muchos en muchas zonas en ADG, eh, calles enteras en las que viven, por ejemplo, alemanes, y solo hablan alemán. Hmm. Entonces es un trabajo extra, hmm. pero es lo que nos toca, es nuestra responsabilidad. Hmm. ¿Qué aspiran, Patri? pretenden subir ¿Crees que subirán consejas? ¿Tú qué crees que pasará? ¿Que Yo a ¿Tú aspiras a ganar. ser alcaldesa? Obviamente. Si no, quedarse no en se, tu casa. No se empieza un juego para perder o para quedarse a media. Se empieza para ganar. Vale, Nosotros vamos con toda la ilusión del mundo. Creo que creo que nuestro proyecto y nuestro equipo es el mejor que ha habido en mucho tiempo. Vale, son personas preparadísimas. Ya te digo, una lista súper ponderada. Tanto de hombres como de mujeres, como de juventud y experiencia, que creo que demuestran esa capacidad de poder gobernar un municipio como el mío. Yo aspiro a ganar y de ahí no me va a bajar. El 28 de mayo, cuando tenga los resultados, diré: Pues, oye, ha pasado esto y lo asumiré, o ha pasado aquello y estaremos de celebración tres días. Pero yo aspiro a ganar y no me pienso bajar de ahí. No voy a hablar de, no, quiero robarle un concejal o quiero... No, aspiro a ganar. El proyecto es un proyecto ganador que busca el resultado que todo mi equipo y todas las personas que nos han apoyado esperan, que es el cambio en ADG. A eso aspiro, Cari. Maravilloso, sí. <laughs> es la mejor forma de, de, de participar en el juego, ¿no? En el juego político. ¿Tú, mmm, contrincantes. Bueno, hemos tenido aquí a Gabriel de ah, Podemos, a Marta, Marta del, no del la conozco. a Marta del PP, no. creo que yo no la conozco, eh, pero bueno, ha estado Gabriel, las, es cordial, obviamente, el, sí, sí. el, el trato. Eh, como rivales políticos, ¿qué opinión te merecen? Mira, yo eh, soy una persona súper respetuosa en mi vida personal. Eh, me llevo bien con casi todo el mundo. Tengo mi carácter, ¿eh? si le preguntas a mi gente, que te va tenerlo. a decir, ay, esa patria a veces sale por petenera. Sí, sí, pero yo soy una... Si me entras bien y si me estás proponiendo algo con sentido común, soy una mujer súper razonable y me gusta llevarme bien con la gente, me gusta llegar a un sitio, dar los buenos días y estar cómoda, con lo cual procuro y trabajo para que eso se, se mantenga así. Y después, dicho esto, para mí, a nivel personal, cualquier persona, queda el paso de ponerse frente a los demás de asumir una responsabilidad política, de visibilizarse y de exponerse, merece todo el respeto del mundo. Yo y Gabriel tenemos pensamientos en las antípodas, en las antípodas. A veces no, cuando están en el programa, a veces bueno. dice Patri, que no sirva de precedente, bueno, pero estoy de acuerdo ¿no? contigo. Y a veces, eh, más de una vez, bueno, que no sirva de precedente, <laughs> pero aquí también estoy de acuerdo contigo. Pero si pero, pero se trata de eso al sí, final. Sí, es que yo creo que, que la política radica en, en ser capaces de llegar a acuerdos incluso con gente que no... que dices, madre mía, es que yo pienso blanco y él piensa negro, pero, pero ese es el verdadero político, el que es capaz de encontrar el gris, siempre buscando eh, la finalidad positiva para los vecinos, eso está claro, ¿no? Pero yo procuro eso, intento hablar, intento acercarme, intento mantener acuerdos. Nosotros en la posición, la verdad es que hemos sido un grupo buenísimo este, este mandato. Nos hemos llevado todos muy bien. Antes de Marta estuvo otra compañera del PP, que también súper bien, nos ayudamos. Eh, en Podemos compartí la. Eh, la yo soy consejera de la empresa municipal y Podemos también tiene un representante. Cuando estaba la otra compañera, ellos también sufrieron varios cambios. Nos repartíamos el orden del día, o sea, colaboramos y eso en realidad. Yo creo que la colaboración va a ser algo que nos va a perseguir en el sentido positivo el resto de, de nuestras vidas. En el mundo global, todos necesitamos de todo y esa es mi manera de ver las cosas. ¿Vale? Apoyarse, aprender, tú puedes tener una visión, cuatro, cuatro jóvenes más que dos. Yo, yo soy mucho de trabajar en equipo, me gusta, disfruto el doble que haciéndolo sola y creo que, que se aprende muchísimo más. Qué bueno. Vas con ganas, ¿eh? Se te nota. Sí, vas sí, ilusionada. Sí, sí, sí. Tengo muchas ganas, es un uh -huh. proyecto, es un eh, da vértigo, porque da vértigo, no voy a mentir, es una responsabilidad. Eh. Claro, y que ningún municipio desmerece, aunque tenga menos habitantes, pero es que a es, es, es un cacho de municipio. A dejes Adeje, A dejes Adeje, pero la verdad es que me siento súper respaldada por mis compañeros, por mi familia por mi, mi pareja, por mi padre, por mi hermana, por mis compañeros de partido. Me siento fuerte, me siento anclada, ¿vale? asegurada. Entonces, con, con ese apoyo y ese empuje, lo emprendo con muchísimas ganas y con el objetivo de ganar las elecciones el 28 de mayo. Muy bien. Patricia, pues si quieres añadir algo más, ahí tienes una cámara toda para ti. No, la verdad es que yo lo único decir que, que nada, que, que es muy importante ir a votar, que no nos quedemos en casa que sobre todo las mujeres hemos pasado por un proceso en el que una etapa de nuestra vida que no podemos votar y a mí me da mucho coraje cuando alguna mujer me dice que no va a votar y a nuestros jóvenes que se informen, que tengan criterio y que acudan con el, la papeleta que mmm, satisfaga sus intereses y sus necesidades. Muy bien, Patricia, muchísimas gracias. Ti, Seguramente vale. nos vemos la semana que viene en La Tertulia, ¿no? Seguramente. Hoy no te queda. <laughs> Hoy no. Vamos a hablar de un montón de cositas. ¿Te hubiera gustado usar, creo yo? Sí, Bueno, sí, <laughs> pero lo podemos bueno, retomar bueno. la semana que viene. A punto. <laughs> sí. Oye, muchísimas gracias. A ti, Cari, un placer. Suerte. Un placer. Hacemos una pausa y volvemos con La Tertulia, con Dora González, del PSOE, Fátima Lemes, del PP y Ana Dorta, de Coalición Canaria. Hasta ahora.